Hey, hola a todos, aquí presente su amigo Grillo. Estamos de vuelta, amigos, en otro video más para el canal. Y esta vez estamos en un nuevo video de Clash Royale, amigos. Y bien, el día de hoy estamos listos para jugar un nuevo evento. Se trata del evento Práctica de Royal Moderno, ese con el que vamos a empezar. Y bueno, yo seguiré jugando. Y si llego a terminar lo que yo creo que sí, les traeré después el Royal Moderno, pero ya el evento, el bueno, en el que si pierdes, si no me equivoco, quedas descalificado. Ya saben que son 3 veces, pero bueno, el día de hoy vamos a jugar el Práctica de Royal Moderno y vamos a ver de qué trata. Dice: crea tu baraja usando solo cartas disponibles tras el lanzamiento mundial de Clash Royale en marzo de 2016. Ahorita vamos a entrar a ver de qué trata, pero antes vamos a abrir cofres que tengo aquí, porque como pueden ver, tengo aquí un cofre épico, tengo también el de coronas, tengo 3 de oro y tengo otro épico aquí abajo. Así es que vamos a comenzar con 2 de oro y vamos a ir abriendo poco a poco los demás. Vamos a empezar con este, vamos a ver qué nos sale. Tenemos oro, esqueletos, bueno, barril de esqueletos, más esqueletos, esbirros y rarete de batalla. Bueno, ese estuvo un poco más interesante. Ahora vamos a abrir el de la izquierda y a ver qué nos sale. Más oro, más esqueletos, gigante noble, ojo, más esbirros y ariete de batalla. Bueno, ahí va la cosa para mejorar el ariete, porque es una carta que sí me gusta. Ahora sí vamos a ir al evento para ver de qué trata. Unirse. Ah, miren. Solamente se puede, dice, si necesitas inspiración, toca aquí para elegir una combinación aleatoria de cartas para tu baraja. Y solamente te ofrece estas. Te da un número limitado. A ver, yo voy a crear el mazo. Vamos a ver. Voy a utilizar el ariete primero. El tronco. Para combinarlo con el ariete. El mago de hielo también me gusta mucho. Es que también quiero utilizar cartas que esté utilizando. Porque si, por ejemplo, ocupo una que no sepa usar, pues no nos conviene mucho. Va de 3.0, está bastante bien. La verdad, no sé cuál otro utilizar. Vamos a ver, también necesito defensivas, obviamente. Yo creo que el verdugo podría estar bien. Ahí está, tampoco voy a poner todas las legendarias. El mago de eléctrico, ese no lo he utilizado, así es que no sé. No creo que deba utilizarlo. A ver, ¿qué otra carta? Necesito carta defensiva. Vamos a ver. Tenemos por aquí el cementerio, el veneno, el mega esbirro. A ver, la pandilla de duendes, sí. Yo creo que voy a utilizar esa. Nos quedan 2 más. El tornado no, la verdad es que no lo he utilizado mucho, así es que yo creo que ese no. Vamos a ver cuál otra. Este lo utilizaría, pero tampoco es que lo sepa utilizar muy bien. Tengo el mega caballero. Pero la verdad es que, chicos, nunca me ha gustado utilizar mazos demasiado caros, no sé por qué. Así es que yo creo que voy a utilizar el mago eléctrico. Ahí está. Llevo 4, 4 y 4, yo creo que estaría bien. Y voy a utilizar el mega esbirro. Vamos a ver qué tal va este. Ahí está, vamos a empezar de todas formas. Es de práctica, no pasa nada si perdemos. Y bueno, se me olvidó comentarles, vamos a jugar 3, ¿vale? Ya saben que siempre jugamos 3, ya después yo seguiré jugando. Y a ver qué sucede. Ojo, un lobo, lobo va a atacar este. Ojo, estoy con lag, ¿eh? Estoy con lag. Vamos a ver. Ya recibimos un impacto y todo porque empecé con lag el juego, ¿eh? Vamos a ver. No me defiende. Bueno, yo sigo atacando. Voy a utilizar el mago de hielo acá atrás. Y ese megasbirro está haciendo bastante daño, ¿eh? Voy a utilizar el tronco para echar hacia atrás a ese verdugo. Y a lo que salga, exacto. Nos salió bien, ¿eh? Nos salió bien. Va a caer la primera torre. Ojo, le queda 6. Ahí está. El mago de hielo la derrumba. Muy bien. Y ahora ese verdugo, yo creo que lo podemos detener con el mago eléctrico, ¿no? Cuidado con el leñador, cuidado. Aquí hice mal porque puse en medio a los duendes, exacto. Y bueno, ya vieron lo que pasó. El verdugo los derrotó prácticamente, ¿no? Vamos a dejar que avance y a ver por dónde ataca. Voy a utilizar el minero y el ariete. Combinando los dos, yo creo que puedo hacer un buen ataque, ¿no? Lo malo es eso que vienen estos dos aquí. Y a ver ahora cómo lo hago. Ojo, sí impactó.
Vamos, Megasbirro, mátalos porque me van a tirar la torre. Date prisa, date prisa. Ay, 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 ay. Utilizó, ¿cómo se llama ese? Ya lo olvidé, ese hechizo. Se me olvidó, se me olvidó. Se me olvidó cómo se llama, pero bueno. A ver, ahí el Megasbirro los está entreteniendo. Y bueno, recibió bastante daño la torre de la izquierda. Llevamos ventaja, por así decirlo, en eso. Pero bueno, vamos a ver. Para el siguiente, porque sí, yo creo que sí. Bueno, como es modo práctica, prácticamente solamente tienes que jugar. Y así es como ganas, ¿no? Entonces yo creo que sí les voy a poder traer el bueno. Y si me pueden recomendar mazos para ese, se los agradecería mucho, la verdad. A ver, aquí voy a utilizar este. Y vamos a poner el tronco por acá. Voy a poner el minero atrás para que se empiece a distraer lo que es el chispitas. Yo creo que puede estar bastante bien. Vamos a poner esto aquí arriba y esto aquí. Hoy ese minero hizo bastante daño, ¿eh? Necesito que derroten al Chispitas porque ese es el que más me está asustando, sinceramente, chicos. Sinceramente, ojo, ya nos tiró la torre. Bastante mal esto. Vamos a atacar por la izquierda. A ver, ese ya va a morir. Y voy a colocar este por acá. Me sigue atacando con el Chispitas, ¿eh? Y eso va a ser, ese va a ser el problema. Ese fue el problema en un principio, pero bueno. Empezamos bastante bien y después se nos complicó. Pero bueno, como les decía, si tienen algunos mazos para recomendarme en lo que es este evento en específico, yo creo que ya bastante gente lo debe haber jugado. Porque incluso, ojo, el internet. El internet. Bueno, nos esperamos un momento. Como les decía, yo creo que ya lo deben haber jugado bastante. Porque ya queda un día 8 horas. Entonces, pues, ya mucha gente lo jugó, ya probó mazos. Y bueno, ya saben cuáles son algunos de los que más funcionan. Y bueno, si tienen alguna recomendación, se los agradecería mucho. Ahora vamos a abrir el otro de oro. Ahí está, bola de fuego, gigante noble, ariete y el barril de esqueletos. Y voy a abrir el de coronas y vamos a dejar para el final los dos cofres épicos. A ver si nos sale algo interesante en el de coronas. De momento, pues no nos salió nada muy interesante. Lo normalito, ¿no? Vamos a ir por la siguiente, a ver qué tal nos va, si podemos ya ganar la que sigue. Yo creo que el mazo no está nada mal, ¿no? Yo creo que el mazo no está nada mal, solamente hay que buscarle bien y a ver qué pasa. Voy a empezar con el mago de hielo de este lado, a ver qué tira el rival. Vamos a ver qué trae. Trae chispitas, claro que sí, chicos. A ver, voy a utilizar el tronco para lastimarlo. Ahí está. Ya le quité la duplicación y el megasbirro que lo empieza a lastimar mientras el verdugo ahí está. Ese chispitas ya va a caer. Ahí está. Lo defendimos bien, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Vamos a poner aquí este minero. Ahí está. Ojo, ojo, ojo. También su minero me está haciendo daño y no quiero eso. Hay que matarlo ya. Ahí está. Y el mío continúa pegando. Si él no lo defiende, por mí está bien. Yo sigo haciéndole daño a su torre y eso es bueno para mí. A ver ahí. Esos duendes están haciendo. Ojo, este es de los nuevos. Este es de los nuevos y la verdad es que no sé cómo pararlo. Voy a ver si funciona con el mago eléctrico. Al parecer sí, porque lo aturde. El mago eléctrico es bastante bueno, ¿eh? Es bastante bueno, me está gustando ahorita que lo podemos probar. A ver, voy a utilizar el ariete. ¡Ojo! Trae a este hombre. Y a este hombre nunca lo he. No, nunca he aprendido cómo detenerlo, chicos. No sé por qué, pero nunca he aprendido cómo detener al mega caballero. Vamos a ver. Voy a utilizar el mago de hielo también. Ahí está. Es lo mejor que pude haberlo detenido, yo creo que sí. Porque como les digo, no sé, se me ha complicado siempre detener a ese hombre. Pero bueno. Ojo, ahí hay chispitas. Lo malo es que mi mega esbirro ya fue vencido. Y eso no me gusta nada. Porque es lo mejor que tengo para defender al chispitas. Porque es aéreo. Entonces, pues vamos a colocar otro por aquí. Ahí está, para que ahí lastima a los dos. O también el mago eléctrico le ayudó a defender eso. Mírenlo, ahí está. No dejaron hacerle nada a ese chispitas. Y ahora él utiliza eso. Yo utilizo el arete de batalla de este lado. Ahí está. Necesito quitarme esto para poder utilizar el minero. Sí llegó, ahí está. Incluso a lo mejor puede ser torre. Ahí está, es torre. Es torre, ya tenemos esa ventaja. Voy a colocar el verdugo por aquí. Muy bien. Y ponemos esto por acá para que atrás y al chispitas, no debemos dejar que impacte, estamos acabados. Pongo aquí el mega esbirro. Vamos, mega esbirro, no puede ser. Le faltó un último golpe, así que voy a ir con todo por la torre que tengo de la izquierda.
para volver a recuperar mi ventaja. Ahí está, ojo, vamos a colocar aquí la pandilla de duendes. Aunque también podremos empezar a atacar con todo la torre central, porque miren eso, están atacando bastante bien mis tropas. Vamos a ver, aunque ya prácticamente está por terminar esto, vamos a ganar esta batalla, lo hicimos bastante bien, creo yo. Vamos a ver, vuelvo a colocar sus chispitas, pero con mi vago eléctrico ya no le vamos a permitir hacer nada. Y bueno, la segunda partida conseguimos victoria, chicos. Yo creo que estuvo bastante bien. Jugamos un poquito mejor. Como les dije, el mazo yo creo que no está nada mal. Obviamente habrá mejores. Pero bueno, fue lo que mejor se me ocurrió a mí, ¿no? Ahora vamos a ir por la última batalla. Y bueno, ya para la última batalla voy a ir directamente. No me voy a esperar. Porque quiero abrir los últimos cofres al final. Ya estamos de aquí. Perdimos la primera, pero la segunda ya la ganamos. Y vamos a ver si podemos cerrar con una tercera victoria. El rival no hace nada, yo voy a atacar como siempre con el mago de hielo. Vamos a ver qué tira él. Esta vez lo voy a acompañar con el mega esbirro. Ojo, tiene verdugo. No sé, no, no, no. Si pongo eso, prácticamente me los va a hacer feo. A ver. Ahí está. Están atacando bastante bien. Yo creo que voy a aprovechar para atacar de este lado. Y me voy a guardar esto para defenderlo. Ahí está. Ojo, el leñador va a atacarlos. Ahí el mago eléctrico es muy bueno para defender a ese hombre porque ataca directamente. Y vamos a colocar aquí el mago de hielo. Ahí está. Vamos. Ya defendió todo muy bien el mago eléctrico del lado derecho. Y ahora va el mago de hielo por ahí. Voy a ver si puedo acumular 6 para tirar el ariete. Ojo, también trae este hombre. También lo trae. Vamos a ver. Colocamos esto por aquí. El tronco. Lo quiero echar más hacia atrás, por favor. ¡Ah! Me lo acaba de saltar. No me lo estoy creyendo. Increíble. Me lo acaba de saltar. Y ya está, re, chicos. Y ya está, re. Claro que sí. Por eso es que odio a este hombre. Lo odio, en serio. Lo odio. No sé cómo pararlo. Se me complica mucho, chicos. No sé por qué, pero se me complica mucho. Voy a atacar la torre de la izquierda. Ojo, ya puso él ahí su princesa. Vamos a ver. Si mi ataque llega. Por favor, que sí. Ay, 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 su tronco. Aún así va a llegar, va a llegar, va a llegar, va a llegar. Vamos, ahí está. Puede ser torre, ¿eh? Puede ser torre. Esperemos que sí. Sí, va a ser torre, va a ser torre. Ahí está, es torre. Ya empatamos la partida, chicos. Pero lo que me sigue preocupando es su mega caballero, chicos. Es su mega caballero lo que me está preocupando. Pero bueno, vamos a tratar de hacer el mayor daño posible para poder derrumbar la torre bastante bien. Vamos a colocar aquí el mago eléctrico. Para enfrentar a lo que es el dragón infernal. Y una vez lo ataque, yo voy a poner aquí el mega esbirro para que lo acabemos rápido. Ahí está. Y ahora sí pongo en medio el ariete y pongo por detrás el minero. Yo creo que va un buen ataque, ¿eh? También voy a colocar por si acaso yo también mi tronco. Y detrás el mago eléctrico. Ahí está. Y con eso yo creo que sí puede ser torre, ¿eh? Vamos a colocarse por aquí. Para que se vaya confundiendo lo que es el dragón infernal. Ojo. Pongo aquí el mega esbirro para que vaya defendiendo también eso. Y no me dejó llegar, ¿eh? Lo defendió bastante bien todo. Lo defendió bastante bien. Vamos a ver. Pongo aquí el verdugo de nuevo. Me está afectando mucho con su veneno, chicos. Demasiado. Así es que hay que empezar a atacar. Voy a colocar el minero atrás. Pero aún queda bastante vida en mi torre. Entonces no hay que preocuparnos tanto por eso. Ojo, mi minero ataca muy bien. Lo va a tirar, lo va a tirar. Vamos. Ah, rayos. Le faltó muy poco. No sé por qué puse ese ariete ahí, chicos. No sé por qué lo puse. Fue muy mala eso, ¿eh? Fue muy malo eso. Ojo, se está leyendo esto. No aguanta tanta epicidad. Pongo el minero otra vez por detrás. Vamos, el dragón infernal no se concentra. Bueno, se concentra en los de enfrente, pero ahí está, chicos. Ya utilizó su mega caballero. No sé por qué. No se percató que fue lo que más me afectó. Pero bueno, eso ya no fue mi culpa y ese fue su error porque con eso pudimos defendernos bastante bien. Si utilicé otra vez su mega caballero, iba a estar destrozado yo. Ahora vamos a abrir los últimos cofres que tenemos, chicos. Y bueno, ahí está, ya tengo 5 coronas. La verdad es que, si no me equivoco, son 20 coronas para ganar el desafío y poder acceder al otro, ¿no? Era algo así. La verdad es que ya no me di cuenta. Creo que sí, ¿no? Ah, no, también te dejan entrar. Ah, pero sí, antes creo que tienes que ganar el modo práctica. Pero bueno, entonces ahora vamos a abrir ya por último los cofres. Como les digo, yo creo que sí, el siguiente video será sobre este evento, el bueno, por así decirlo, el Royal Moderno, porque este es el práctica. Pero bueno, vamos a abrir los dos cofres que me quedan, son épicos, así es que yo creo que puede salir algo muy interesante. Vamos a abrir primero este.
Nos sale el P.E.K.K.A. Increíble. Ballesta. De hecho, esa no la tenía y quiero probarla. Esta sí la quiero probar. El Golem, ese ya lo tengo y incluso ya tengo para mejorarlo. Y bueno, el bebé dragón que lo tengo para... Bueno, ya tengo para mejorarlo, pero ya lo tenía. Vamos a abrir el último y a ver si nos sale alguna otra nueva carta. Estaría bastante interesante. Ya nos salió la ballesta. La bruja, bueno, mejora disponible. La furia. Por favor, una carta nueva. No. Ejército de esqueletos. Vamos, chicos, la última. Bebé dragón. Claro. Bueno, no hay que quejarnos. Bueno, miren, incluso tengo aquí un cofrecito así gratis. De risas. ¿Se imaginan que me vaya a salir una legendaria? Se supone que sí se puede, ¿no? Pero no va a ocurrir, la verdad. No va a ocurrir, lo sabía. Lo sabíamos todos, ¿verdad? Claro que sí. Pero bueno, como les dije, tenemos una carta nueva desbloqueada, que es la ballesta, y tengo para mejorar el golem y algunas otras más. Aquí está, la tenemos ya desbloqueada. Y bueno, amigos, aquí lo vamos a dejar. Espero les haya gustado. Si quieren dejar su like, compartir el video o suscribirse para ver más contenido así, se los voy a agradecer. Gracias por estar aquí un día más. Mañana tenemos Uno y Edvald Pool. Espero que les gusten los videos del fin de semana. Yo aquí me despido. Nos vemos en el siguiente video, amigos. Y adiós.